de 80 a 120 personas por cada uno de ellos. ¿Pero están concretando? Hablaban de para el segundo o tercer año, pues ampliarlos a una cantidad mucho más. Mira, nos mantenemos con los mismos en este año. Y cerramos con los mismos, con los 100 con los que hemos estado trabajando, y están distribuidos en todo el estado. Afortunadamente, en diferentes lugares hemos tenido la oportunidad de poderle dar atención a las personas mayores y a los niños y a las niñas. ¿A qué se debió que se retrasara el cumplimiento de las metas? No, bueno, hay ajustes presupuestales y obviamente eso da a pie que por lo menos mantengamos de una u otra manera los 100 comedores con los cuales el día de hoy estamos trabajando. ¿Esto qué cantidad de gente en extrema pobreza les permite estar atendiendo? Porque para eso los colocaron. ¿Verdad? Así es, sí, ese es el objetivo. Se les proporcionan dos alimentos de manera diaria. Entonces aquí atienden a 150,000, tengo entendido, con las cifras que me dan. No. Son 100 comedores y atendemos en promedio alrededor de 80 a 120 personas por comedor. ¿Cuántos son entonces? Pues más o menos, si sacamos el cálculo, podemos hablar de entre 8,000 personas aproximadamente. ¿Y cuántas son las familias que aún requieren de este tipo de apoyo social aquí en Tamaulipas para que estén cubriendo sus necesidades? Mira, esa es una parte. De manera adicional estamos haciendo la entrega, obviamente, de las despensas. Obvio, esto se suma por parte de lo que nosotros tenemos, por parte de la Secretaría de Bienestar, se suma el trabajo del DIF estatal, que tiene otra cantidad de comedores, donde también tiene la oportunidad de proporcionar alimentos fríos o calientes en instituciones educativas y en algunos otros espacios. Entonces, creo que se suma. Esta es una parte nada más de una de las actividades que nosotros estamos realizando, pero somos diferentes las áreas que tenemos la oportunidad de poder generar esa atención. ¿Cuántos son los tamaulipecos entonces en general que necesitan apoyos alimentarios por vivir en la extrema pobreza? Mira, son alrededor de 150,000 personas las que viven en una situación vulnerable, pero independientemente de esa circunstancia, te lo reitero, también se atienden a través de la entrega de despensas. En ese tema, ustedes como Secretaría de Bienestar entregan despensas, ¿siguen manteniendo el número de familias que...? Sí, hasta el día de hoy sí. Son alrededor de 300,000 despensas que se están entregando. ¿Hay proyecciones para que el próximo año pudieran ampliar estos programas? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en esa parte. Todo va a depender también de cómo venga el esquema del presupuesto federal, pero sí se está trabajando en esa parte. ¿Cuáles serían los municipios prioritarios? En todo el estado hay prioridad. O sea, no hay... No, en todo el estado estamos trabajando y creo que para las disposiciones que ha marcado el gobernador del estado, en todo el estado estamos haciendo la parte que nos toca. ¿Se vislumbran desapariciones de programas a consecuencia de los ajustes generales? Bueno, que necesitamos verificar dependiendo de cómo venga, pero hasta el día de hoy con nosotros se pretende que se mantenga. ¿Esos van a ser los prioritarios, secretario, alimentación para el próximo año también? Viene alimentación, hay algunos temas de infraestructura, resolver problemas de hacinamiento, construcción de cuartos adicionales, entonces vienen ahí varias cosas. Gracias, al contrario a ustedes. Hasta luego.